Edu Aguirre ha comentado, ya para entrar un poco en el tema de Mbappé, que Mbappé está más cerca de lo que creemos. El otro día comentabas tú que, bueno, claro, que hay mucha gente especulando, todo esto. Si efectivamente, claro, el Madrid está jugando al despiste, ¿crees que podría ser así? ¿Que el Real Madrid efectivamente hubiera o podía, o pudiera tener ya algo con él o algo parecido? ¿O no crees todavía? Te lo he dicho en el programa y lo he escrito también hoy. Y lo que te dice, el acuerdo existe hace mucho tiempo, antes de estar. Dice, no tiene que llamarle ahora el 6. Si ya es el acuerdo, si él sabe las condiciones, es que digas sí o no. Sí, llevamos 6 años con esto, pero el acuerdo ya... Digo, el último que cuando el Madrid pidió el traspaso por 180 millones, está firmado. Ahora, faltaba... Ahora, los derechos de imagen, te doy 60-40. El MVP, o su madre, o quien fuera, del clan MVP, que no sé si estaba la abogada del Finbergenien dentro o no, debería estar, que es la más profesional de todo, dijeron, yo pido el 65%, que el Madrid se quede con 35% de los derechos de imagen. No, va a ser 60-40. Esa era porque hay mucho dinero. Donde está el dinero es en la prima de fichaje, son 100 millones, y en los 100-200 millones que va a producir MVP mediáticamente de imagen cada año. Eso es la madre, el cordero. Si él se lleva 60%, el Madrid 40, es muy fácil. Si se lleva 100 millones, 60 para él, 40 para el Madrid. Si produce 200, son 120 para él, 80 para el Madrid. Fíjate qué cuentas, ¿eh? 120 millones al año que se puede llevar MVP de derechos de imagen. Y el Madrid 80 cada año, solo por un jugador. Fíjate, es una auténtica locura, ¿eh? Claro, por eso dices, si el acuerdo está... Y luego vuelvo a decir, el problema es... que Mbappé tiene que tomar la rienda de su carrera. Como decía tu madre, que no es una profesional, te va, otra vez tu madre solo ve dinero. Claro. Bueno, es que no te puedes fiar con la familia. Si es que lo que no ven es que en el Madrid vas a ganar mucho más dinero a la larga, porque vas a estar en el Madrid toda tu vida. Claro. No solo el jugador, sino que si sigues rindiendo bien y te cuidas bien, tienes 25. Vas a estar hasta los 33, por lo menos 8 años. 8 años, ¿eh? Claro. Que con la plantilla que ha hecho el Madrid para 8 años, no vamos a decirlo, Camavinga, Güler, fíjate, todos jóvenes... Tchouaméni, 22, Rodrigo, 22, Vinicius, 23, Valverde, 24, seguimos, Brahim, 24, sigo, Güler, 18, Bellingham, 18, 20, o sea, vamos a ver, es que hay un equipazo para 10 años, y tú, ese equipo en 8 años, pues si es, le pilla una poca tonta y gana 4 Champions, y si se le va muy mal, ha ganado 2, pero va a estar siempre en semifinales, y va a estar en todos los trofeos, vas a estar, vamos, y en cuanto se cumpla un poquito la lógica, vas a ganar varias Champions y va a ser la gloria. O sea, Florentino, que lo hace muy despacio, dice, ya ha conseguido 6 Champions como Bernabéu, con este equipo que está haciendo, lo lógico es que gane varias, muchas más, claro. Efectivamente, es que lo que debería ser, pero él debería mirar más lo futbolístico y dejarse ya el dinero. Claro, pero es que lo futbolístico te da dinero, que es lo que la gente no ve, claro, que es que el futbolístico te da dinero. Que es que él, tú fíjate, si el Madrid gana la Champions con el Mbappé, vamos a decir, el año que viene, 2025, para no perder, ¿tú sabes lo que produce eso de dinero, de derechos de imagen a él y al Madrid? El aura de lo que me Mbappé, y van a decir todo el mundo, ¿visto? Y va a decir él, si está él aquí, va a decir, tenía que haber venido antes, ya sabes que lo va a decir, he perdido 2 años de mi vida, y he perdido, es que lo sabe, lo está perdiendo. Y dice, estarías aquí esos 2 años, posiblemente habría ganado la Champions el año pasado. Y también la del 22 y la del 23. Dice, pero es que está perdiendo la azúcar. Y el fútbol, ¿te das cuenta? Si tienes derecho de imagen que puede producir cada año 200 millones, si ganas 120 millones sin ganar la Champions, no te quiero decir ya si ganas la Champions, si ganas la Liga, si ganas la Supercopa de Europa, si ganas el Mundial de Clubes dentro de 3 años. ¿Tú sabes lo que te va a producir? O sea, te vas a convertir en una leyenda majestuosa del Madrid, como Di Stéfano, como Gento, como Zidane. Como todos, lo que es entrar en la historia del Real Madrid, que es donde todo el mundo quiere estar, evidentemente. Claro, y si eres listo, que ya tengo yo dudas de que lo sea, sigues en el Madrid cuando te retires, y sigues en el Madrid de embajador, y vives todo el día en Madrid, vamos, si ganas con el Madrid 2 o 3 Copa de Europa, yo no voy a decir que más que 2 o 3, ¿eh? 2 o 3. Eres un emblema, viajas por todo el mundo como representante del Real Madrid, cuando te retires, y como Zidane. Puedo ser entrenador si quiero, puedo ser embajador del club, o sea, representante, puedo quedarme en el club trabajando, o sea, siendo imagen. Y vives toda tu vida del Madrid. ¿Qué tenés que va a cobrar Mbappé cuando tenga 40 años y está en el Madrid de embajador? ¿Qué tenés que va a cobrar? ¿10.000 euros al mes? ¿O ganará un poquito más? Claro, ¿eh? Es que eso no es, lo has que contado, es lógico, ¿no? De cajón de madera de pino. Claro, dice, pues ganará millones, también de embajador ganará, eso que sé, por decirte un tío a sueldo de hoy, que si gana Copa de Europa ya se me pierden las cifras, pues te da un sueldo de 2 o 3 millones fijos, sí, pero vamos, pero seguir haciendo publicidad, ¿viste Zidane? ¿Ha visto Zidane que sigue haciendo publicidad? De mango, pues, y vives por jugar. ¿Qué ha pasado con muchos jugadores? Morientes jugó en el Madrid, jugó en el Valencia, jugó en el Mónaco, ¿y de qué habla? Del Madrid. Cañizares, que estuvo más años en el Valencia que en el Madrid, ¿de qué habla? Del Madrid, ¿o no? Exacto. Porque es lo que te ha dado
te ha hecho famoso en el mundo, el Madrid. Claro. Y fíjate, Cañizares estuvo contra el Madrid, portero del Valencia cuando encaja el 3-0, pero ganó la anterior de suplente en el 98. Y vives del Madrid, y hablas del Madrid. Claro. También hablo del Valencia, pero sobre todo hablo del Madrid, que es lo que se vende en la radio y en la tele y en todos los sitios. Claro, ¿por qué? Eso es obvio. Pero tú crees que a lo mejor, y ya enlazando con otro tema, Tomás, ¿tú crees que a lo mejor Haaland podría llegar a ocupar el puesto de Mbappé en el Madrid? Porque claro, si Mbappé no viene, tontea, el Madrid no lo ve claro, automáticamente se va por Haaland, que este dice que sí. Esto te lo he dicho, lo hemos comentado aquí yo en este programa, en exclusiva muchas veces. Y ahora lo he escrito yo otra vez, dice, y porque he tenido información de hace unos días que la he publicado hoy. Dice, el señor Haaland y la señora Pimenta están esperando, y de tal manera dice, ¿ha visto? Está la filtración de que Bellingham es amigo de él, que es verdad, son amigos del Borussia Dortmund. Se llevaban, además, se llevaban muy bien. ¿Y qué pasa? Se están filtrando cosas diciendo, para Bellingham, dice para Haaland, ojalá vuelva a jugar contigo, porque siempre dijeron, ojalá jugáramos juntos en un equipo grande. Porque Borussia Dortmund es un equipo grande, pero no va a aspirar a ganar la Copa de Europa. Ahora dice, fíjate, si no viene Mbappé, dice Bellingham, dice, Haaland viene ya mismo. Bellingham con Haaland, dice, están deseandito, vamos, Haaland, con eso no hay dudas. Como Haaland le diga al Madrid, dice, firmo ahora mismo, ya está, firmado para julio y traspaso 275 millones, que es lo que le va al Madrid. Y Haaland firma ya, con cláusula de que ya soy el 1 de julio jugador del Madrid. Bueno, pero vamos, pierde, ya, vamos, ya está firmado por la señora Pimenta, ya. Sí, sí, sí. Además, además que tiene buena relación con Bellingham. Y Bellingham le pregunta por el Madrid, hablan. Claro, habla. Es que fíjate, cuando los goles que está metiendo Bellingham, ¿quién comentaba por Twitter todo? Haaland, jo, hermano, ¿cómo estás? La pera, 3 goles, la pera. Lo comentaba, todos los goles de Bellingham, todo, que ha sido estratosférico, ahora es el número 1 del mundo. Haaland el mismo le estaba reconociendo como jugador del mundo y dice, los goles que estás metiendo en el Madrid, está deseandito. Claro. ¿Listo? Y como Haaland está dirigido muy bien por una agencia profesional, que era la de Mino Raiola, que ahora es la empresa que está la señora Pimenta de Heredera, estos los, que son profesionales, no como la madre Faiza Lamari, que no es una profesional de esto, lo firman mañana, ya está firmado, ya, claro. Ya, mañana. Mañana. Y le consiguen un buen contrato profesional a su representado, que al final es de lo que se trata. Claro, y entonces firma por 6 años o por 7. Y vamos a ver, lo hemos dicho, dice, y lo escrito, dice, señor Mbappé, si no coges este tren, el tren del mundo, el número 1 del mundo, van a ser Bellingham y Haaland juntos, Cuidadito, Que ese tren junto, cuidadito, Porque ahora mismo el número del mundo es Bellingham. El segundo puede ser Mbappé, el tercero Haaland. Si se juntan Bellingham y Haaland, el señor Mbappé se va a quedar en el tren de Extremadura que se rompe la catenaria cada 10.000 kilómetros, ya sabes. Eso seguro, pero eso ya depende de él. Yo creo que si él no tiene la visión como Barabero, pero está jugando al despiste igual que la otra vez, Igual. Sí, efectivamente, yo también pienso que está jugando al despiste, porque he visto el comentario, dice, a mí no me dice, está jugando al despiste y el Madrid lo sabe, dice, tú no tienes que demostrar que está hecho. Él sabe que puede decir ya, y puede estar hecho con cláusulas que pueden romperse o no antes del 1 de julio. Posiblemente esté hecho con cláusulas de que la última decisión la tomaré dentro de un mes, de 2 o de 3. Pero claro, no van a esperar a julio. El asunto de todo esto es que él tiene que decir, ha visto lo que ha dicho, no, a mí nadie me presiona de cuándo tengo que firmar, yo soy muy tranquilo, firmaré cuando quiera. Suena como que está como enfrentar Madrid y le interesa. Le interesa. Sí, le interesa mantener un poco todo este rollo. Es mi percepción. Sí, y como que estoy alejado del Madrid, que lo que diga el Madrid como que a mí no me importa. Sí puede ser una táctica, sí, porque claro, lo que hemos dicho, le quedan 5 meses de órdago cuando se vea que no firma por el PSG ni nada, y al que Leifi le diga, ¿te vas a ir o no? Pues entonces eso va a salir, y tú sabes que aunque diga que hay un pacto de caballeros, a los radicales árabes musulmanes van a manifestarse en contra de él y le van a llamar traidor, como se lo llamaron hace 2 años, que todo el barrio de BND, ayer se lo expliqué a varios seguidores del madridista que no sabían en la película, y dice, cuidado que el PSG no es un equipo francés, es un equipo musulmán. Entonces, el hermano Mbappé representa al mundo musulmán en Francia, y los hermanos le pusieron traidor en francés y en árabe en todo el barrio de BND cuando estuvo a punto de venir al Madrid. Y ya. Hay que decirlo, amenazas de muerte. Ahí se la pueden jugar. Oye, Tomás, claro. Por cierto, hablando de todo un poco, ya que hemos metido la mano en el tema del mercado, quiero preguntarte por los objetivos, los otros objetivos que tiene Florentino en este mercado. Porque, claro, estamos hablando de Mbappé, Haaland, pero claro, lateral, Alphonso Davies, central, posible lateral derecho. ¿Cómo está el tema cómo tiene los objetivos marcados Florentino para este mercado? Lo que Florentino, el Real Madrid, ha dejado en marcar y dice, mira, Hablamos de verano. Ahora, sabes que el Madrid puede fichar un central en cualquier momento, en enero, febrero, marzo, abril, porque tiene 2 lesiones graves. No tiene que
que inmiscuirse solo al 31 de enero que se acaba el mercado, no, no, ni al 2 de febrero, no, no, puede fichar cuando quiera. Dicho eso, que esa es una necesidad que a lo mejor hay que hacerla ya o pronto. Pensando en el año que viene, dice, Marí le dice, el mensaje que le hace a Marí dice, tenemos un equipo muy bueno. Ahora mismo Bellingham es el número uno del mundo. Es un fichaje que hemos hecho hace unos meses. Estaba ya trabajado de hace 2 años. O sea, ya lo rematamos este año. 105 millones más 30 en bonus, que puede ser, si todo gana, si ganara muchos títulos, ojalá, 135 millones me cuesta. Y bien pagado estarán. Pero dicho esto, dice, tenemos un equipo hecho. Que el jugador número uno del mundo lo tenemos ya. Ya no es solo Mbappé y después ojalá. Que Mbappé, el Marí lo quiere, por supuesto. Dicho eso, nuestro proyecto es... Viene Endrick, que se va a convertir en un delantero bestial desde el principio, por la potencia física que tiene, que es una potencia de 25 años con un chaval que hoy tiene 17. Que ese jugador va a funcionar como delantero magníficamente. ¿Saben? Vamos a apoyar por Davis, que el Bayern está práctico y sabe que tiene que traspasarlo, y vamos a ver si lo fichamos este verano, porque el jugador, lo hemos dicho siempre, cuando un jugador se moja, como se mojó Rüdiger, se mojó Alaba, y ahora Davis lleva 1 año y medio negándose a renovar con el Bayern, dice, vamos a intentarlo para que no tenga que estar hasta 2025, que queda libre, que son 2 años, le van a intentar fichar por 40 millones más 5 en bonus, 45. Viene Hendrik y viene Davis. Posiblemente venga al central porque nos hace falta. 3. Y la operación de Lunin o de Kepa. Vale. Dice, 2. La quinta operación o la cuarta es Mbappé o Haaland. Saben que Haaland quiere venir, pero no tenemos urgencia ninguna. O sea, si no viene ninguno de los dos, no nos importa. Traemos a Hendrik, traemos a Davis, posiblemente un central. Estamos en el equipo hecho, que ya tenemos la guinda de Mbappé o de Haaland, perfecto, pero de urgencia ninguna. El mensaje es, el señor Mbappé sabe la oferta y el señor Haaland la sabe, pero sabemos que Haaland firma al instante. Es que la digas o que sí o que no. El Marí tiene una tranquilidad inmensa porque un equipo tú sabes que gana por plantilla. El Marí ganó la Champions de 2022 con Benzema de líder. O sea, no estaba ni Cristiano, no estaba ni Haaland, ni estaba Mbappé. No estaba. ¿Y qué? Y ganamos la final a Salah y al gran Liverpool. Y efectivamente es así. Y eliminamos en semifinales al Manchester City. Es que no estaba hablando. El Manchester City, que era un equipazo con De Bruyne y era magnífico. Y lo eliminamos. Dice, tenemos el equipo hecho. ¿Qué viene Mbappé? Perfecto. ¿Qué no? No nos importa. O sea, no estamos preocupados. Vamos a por Haaland. ¿Qué Haaland tampoco por lo que fuera no pudiera venir? No nos importa. Tenemos a Hendrik, a Mavis, tenemos el equipo hecho. ¿Qué es el tema? Dice, entonces el lateral derecho, como tú dices, Carvajal ha visto cómo está, que está como un tren. O sea, de momento la prioridad ahora mismo son Davis, Endrick que viene ya, un central posiblemente que lo tengan que fichar, claro, porque ya si sigue Nacho, que a lo mejor sigue como también para cubrir los descansos o las lesiones o las bajas de Carvajal el lateral derecho, se puede quedar, pero hace falta un central porque ya Nacho tiene 35 y ahora va a estar lesionado hasta noviembre. Cuidado, hasta noviembre. O sea, Alaba no está aquí en agosto. Está en noviembre. O sea, que hace falta un fichaje central. Davis, Endrick, y si tenemos la guinda, vale, si no, no les importa. No les importa. La plantilla está hecha. Se está demostrando que el Marí gana con Güler, con Brahim, que es un jugador excepcional y estratosférico, con Ceballos y con Nico Paz. Es que no les importa. Madre mía, es que es una... Claro. Es lo bueno que tiene el Madrid, que es una buena plantilla. Ahora no está en esa necesidad que podría haber estado otros años. No es el mismo, claro. No es el mismo Mbappé de 2022, pero no es el mismo Madrid de 2022 tampoco, ¿eh? Claro, claro. Dice que por supuesto que viene a Mbappé. Sí, yo creo que todo... Y que posiblemente venga. Pero a mí hay una cosa que no me cuadra. En ese acuerdo dice... No me creo que el PSG solo se quede con 80 millones del ahorro de prima de fidelidad. Lo que no me cuadra es eso. De que el PSG no cobre más. Eso es lo que no me cuadra de esta operación. No me lo creo. ¿Sabes? Es lo que no me cuadra. Por eso digo, esta duda que tengo, que el PSG se contente con solo 80 millones de ahorro. No está muy claro, ¿no? Eso es lo que no me cuadra. Entonces, no digo que vaya a ocurrir. Digo, y fíjate, si renueva por un año más y se pone un precio de 180 millones como oficial en Madrid... Y para el Madrid, Marí tenía que pagar 180. A lo mejor es un acuerdo que llega, no digo que llegue, y a lo mejor el Madrid lo pagaría. Pero solo para el Madrid. Eso es algo muy, muy concreto y muy específico. Muy específico. Para el Madrid, 180 millones porque yo me quiero ir solo al Madrid. Que es lo mismo que Davis. ¿Vas a negociar con el Madrid? No, el Bayern lo quiere vender, claro, el Bayern lo quiere vender a Inglaterra porque a ver si saca 70 millones. Pues el Madrid por un año no te va a dar, te va a dar 40 y más 5, como mucho. Claro. Si tú dices, o el Madrid o me quedo, que va el Madrid. Ya. Claro, ¿no? Tomás, una cosilla, has mencionado antes de pasada a Benzema. Nunca te he preguntado, pero ¿qué ha ocurrido con Benzema? Parece que se le hubiera tragado la tierra ahí en Arabia. Y parece que hay cada vez más jugadores como arrepentidos de irse a Arabia. Claro, porque ¿qué pasa? Ganan muchísimo dinero.
pero aquella es una liga, perdóname, de chichinabo. Es como si tú y yo organizamos con Cristian J, Cristian y yo, la liga de Pozuelo Madrid, con todos mis respetos, con todo el dinero del mundo, ¿eh? Sí. Pero es una liga de chichinabo. Entonces, ¿qué pasa? No tienen la tensión competitiva. Primero que ya van con 34 o 35 años. Hay otros que vienen con 3. Pero ya no tienes eso. No hay los entrenadores, por muy buenos que sean, no te exigen el físico que te sienta, que te exija aquí Pintus. Porque no es así. Entonces, ¿qué pasa? Es un espectáculo. Jugando a medio gas, como somos mejores que ellos, que los árabes que hay allí, pues rendimos. Y de hecho estoy en crítica porque no están rindiendo. Porque claro, pues, si no te cuidas físicamente, los árabes sí que corren más que tú, porque son más jóvenes. Claro, y están preparados. Jugar al fútbol no juegan como tú. Pero entonces, ¿qué pasa? Una liga sin tensión en la que todo el mundo está clarísimo que ha ido a cobrar. El jugador del Celta que cometió el error dice, me voy a cobrar. El aporte, me voy a cobrar. Dice, pues si os vais a cobrar, ¿pero qué interés tiene esa liga? Jugáis entre vosotros, es como si organizamos una liga de veteranos del Madrid, con lo del Atlético y tal. O sea, una liga de veteranos. Pues claro, ahora ganamos cada uno 30 millones. Muy bien, ahora, ¿qué interés tiene? ¿Y cuál es ser campeón de la Liga de Saudí? ¿A ti te va a importar mucho que gane la Liga de Saudí? Si hubiera un Cristiano Messi, pues todavía lo puedes picar un poco, sí, con las prensas, pero es que no tiene ningún interés. Pero, o sea, pero y el tema concreto de Benzema, Tomás, porque lo que hablamos, ¿no? Él al final pues se sentía identificado por el tema de la religión también, era más cercano, le apetecía. O sea, había un componente mayor, además del dinero. Pero es que ha sido el primero en desaparecer. Claro, ha tenido enfrentamientos con el jugador físico porque dice que no entrena bien. ¿Qué pasa? Que Benzema está muy cascado de muchos golpes, de rodillas por el Madrid y ya no rindes igual. ¿Qué pasa? Ya no tienes la tensión, ni tienes, no tienes una exigencia como Pintus o el Madrid. Oye, que hay que ganar el miércoles, hay que ganar al Bayern de Múnich como sea en Madrid. Hay que ganar, que el partido de vuelta va a ser muy duro en Alemania. No tienes esa tensión. Y ya los jugadores se relajan, están relajados. Y ya, una vez que te aburguesas, me lo decía una Valdano, yo no me... Dice, sigo entrenando, porque una vez que te aburguesas, volver para atrás es muy difícil. Ya. ¿Eh? Una vez que te aburguesas, ya dices, volver. Y además dices, me voy a poner aquí físicamente, como en el Madrid, en la Ciudad Deportiva, y a pegar con todas las máquinas, y físico. ¿Para qué? ¿Para ganarle al chichinabo de enfrente que juega al aporte y juega no sé quién? Ya. Es que de verdad, no tienen... O sea, después de haber estado 15 años al máximo a nivel competitivo, una tensión máxima, ir a un sitio donde no hay tensión es muy complicado. Es muy complicado. Bueno, Tomás, pues no te puedo despedir sin preguntarte cuál es tu predicción, cuál es tu porra para el domingo, que yo creo que va a ser un baile, pero bueno, dímelo tú. Yo creo que va a ser un 3-1 para el Madrid. Fácil. 3-1. Sí, yo voy a dejar un gol al Barça para que no... Para que no llores mucho, ¿no? Casi fuera de juego y todo, pero vamos a dejarle el 3-1. Bueno, pues vamos a ver si suerte, Tomás. Y el domingo podemos decir que hemos levantado el primer trofeo del año y, lógicamente, sí, pues se lo restregamos por la cara, que ellos tienen mucho más que perder que nosotros, Totalmente, porque además, vamos, había gente en Barcelona que me decía, y con todo, que te dice, prefiero que nos elimines a Asuna porque el Madrid nos va a ganar el domingo y prefiero no verlo. Dice, oye, el fútbol es muy grande, la grandeza del fútbol es que puede ganar cualquiera, esto lo sabes. Ahora, hay una cosa muy importante, si Ancelotti gana... Ya son 11 títulos y empata a Zidane. Solo queda por delante Miguel Muñoz con 14. Cuidadito con Ancelotti, Vaya, váyatela con Ancelotti. Bueno, Tomás, pues nada, que pases buen fin de semana y nos vemos el lunes otra vez.